Akane para ZX Spectrum, un juego hecho por Higgs y con esta pantalla de carga hecha por su propio hijo, alias Mordecai. ¿Qué tenemos con Akane? Con Akane tenemos un juego hecho con AGD, pero primero vamos a dejar que suene un poco la música. Y ya en ese texto nos introducía un poco lo que es la historia de este juego. Este juego es, por así decirlo, una secuela, o al menos en lo que es el argumento de la historia del anterior trabajo de Higgs, de Ninja Poison, y en el que manejábamos a un ninja, Ryuken, que tenía que contrarrestar al malo de turno, y daba la casualidad de que en ese enfrentamiento final con el malo, pues este Ryuken quedaba encerrado en una cisterna de residuos tóxicos, que es de hecho la primera pantalla que se ve aquí en Akane. No es que me haya terminado el Ninja Poison, porque es bastante difícil, sino que lo he visto en un vídeo. Y precisamente, antes de continuar, quizás es hablar un poco de las diferencias, ¿no? De este Akane con el Ninja Poison. Y yo creo que estas diferencias precisamente son un gran acierto en cuanto a tema de diseño, y es lo que me ha hecho gustar, que me guste mucho más este título que el de Ninja Poison. El de Ninja Poison, aparte de tener una dificultad muy complicada, tenía la mecánica del veneno, que esto también lo tenemos aquí, pero de otra manera. Ninja Poison teníamos que como un temporizador, que cada cierto tiempo teníamos que ir cogiendo antídotos para poder restablecer esa salud de que ese veneno no llegara a matarnos, porque además nos mataba todas las vidas. Entonces, yo creo que esa mecánica todavía le faltaba un poco por pulirse, y aquí se ha terminado de pulir del todo, ¿no? Porque además allí perjudicaba mucho morir, porque cuando morías y en una pantalla el veneno no se restablecía, seguía por donde estaba. Entonces, claro, a veces era virtualmente imposible ya que después de una muerte te diera tiempo a llegar al antídoto. Eso yo creo que aquí lo han mejorado muy bien. Y de hecho, este juego, en mi opinión, cambia totalmente lo que es la jugabilidad, ¿no? Ahora se vuelve mucho más jugable, mucho más disfrutable, o al menos yo lo he disfrutado mucho más. Como veis, también tiene un ligero toque de videoaventura, porque además de que hay que ir por distintos caminos, hay pequeñas bifurcaciones, no muchas, enseguida te vas más o menos a hacer con ellas, pero hay que, sin no llegar a hacerse un mapa, sí hacerse unas pequeñas indicaciones de por dónde hay que ir, primero por arriba, luego por abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos que llegar hasta este personaje, a este Mabus, que es un pequeño cameo de otro de los personajes de los juegos de Higgs, de Mabus Manía, que ahí nos da una llave para que podamos conseguirle un amuleto, que ahora enseguida veremos quién es el que lo posee. Y bueno, ya terminando con Ninja Poison Akane, pues eso. Yo creo que aquí el tema de la mecánica está mucho mejor llevada. Aquí, como vemos abajo a la derecha, tenemos ahí una serie de frascos verdes que se van transformando en calaveras. Eso quiere decir el tiempo que tenemos hasta que podamos coger otro antídoto. En Ninja Poison esos antídotos estaban fijos por pantalla y normalmente en zonas muy complicadas. Aquí, aparte de que hay algunos antídotos que están siempre fijos por pantalla, como por ejemplo en esta pantalla, pero en casi todas las pantallas, si no en todas, aparece un antídoto si eliminamos a los enemigos. O sea, tenemos dos maneras de poder jugar. Una muy rápida e ir a por los antídotos que están en cada una de las pantallas, o ir un poco de manera más detenida y a la costa de eliminar enemigos, murciélagos, todo lo que vaya apareciendo por aquí, pues podemos hacer aparecer ese antídoto que nos haga volver a que esa barra esté en todo lo verde. Bueno, ya hemos visto una especie de jefe, esos dragones gemelos, que son los que tenían el amuleto de Mabus, ¿no? Y al que hay que conseguir para que ahora Mabus nos abra el acceso a la segunda parte. El juego aparte, tenemos que conseguir cuatro tarjetas, eso también se ve en el marcador, en la parte de la izquierda, justo al lado de las vidas. Por ahora llevamos dos, las dos primeras están más o menos sencillas, están en esta primera parte del juego, y ahora, una vez que tengamos hecho lo del amuleto, veremos que nos da acceso a una especie de caverna, de castillo o de fortaleza, y es donde se desarrolla la segunda parte del juego. Otra de las cosas importantes del juego que hay que aprender rápidamente es el tema de que ahora tenemos Shuriken y Dash. Son dos mejoras que tenemos, que además está cada una asociada a una tecla, a un comando de acción.
El Shuriken, como vemos, es una estrella ninja que se puede, con ella podemos matar a los enemigos, mientras que el Dash es el típico movimiento rápido que hace avanzar varias bloques de celdas de una manera rápida. Pero claro, no son tan fáciles de usar, y eso es aquí también otro de los aciertos del juego, ¿no? Que no sea, no se vuelva el juego muy fácil. El Shuriken, como ya se ha visto en varias veces, cuando se queda, cuando lo lanzas y queda, choca contra una pared o contra un elemento sólido del juego, pues como habéis visto, la estrella ninja se queda ahí clavada y tendríamos que recuperarla si queremos volver a lanzarla. O también hay un truco más fácil, que es salirse de la pantalla y volver a entrar, ¿no? De esa manera volveríamos a reabastecernos con la estrella ninja. También es buena idea, sobre todo en pantallas que tienen diferente diseño, en el que no todo sea esté rodeado de sólidos, sino que por ejemplo una parte hay sólido y otra parte no hay nada, es escenario libre. Pues disparar siempre hacia ese lado, ¿no? Así que en caso de que fallemos, la estrella de ninja saldrá de la pantalla, no se quedará clavado en ningún sitio y volverá a estar en nuestra posesión. Eso también en algunos momentos podréis verlo como tengo esto en cuenta, ¿no? De que si hay un enemigo, en vez de disparar a lo mejor de derecha a izquierda, le disparo de derecha a izquierda para tener eso en cuenta. Y bueno, y también no estoy comentando mucho lo que es la partida, porque la verdad es que el juego, una vez que te lo sabes, es bastante cortito, es apenas 15 minutos o así. Pues veis que hay algunas cosas que hay que re realizar, ¿no? Y entonces aquí claro, yo lo que es el camino ya lo tenía más que estudiado para ir por ciertos sitios solo el número necesario de veces, ¿no? Que no tener que volver. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla también es algo curioso, es que sobre todo esos enemigos reboteadores, a veces nada más empezar la pantalla, bueno, nada más empezar la batalla, todos los enemigos vuelven a aparecer y vuelven a hacer las mismas trayectorias. Lo que pasa es que esos enemigos reboteadores una vez empiezan hacia un lado y otra vez hacia otro. Entonces, en esta pantalla que hay tantos enemigos y donde está la tercera tarjeta, yo siempre reiniciaba esa pantalla hasta que hiciese el murciélago que rebota, que luego va rebotando y aparece por la derecha de la pantalla. Porque así me era muy fácil eliminarlo y es quizás el más complicado de esa pantalla. Porque aquí siempre, aparte de los enemigos, siempre se añade el tema del temporizador, ¿no? No puedes estar más de dos pantallas sin coger el antídoto, no es para nada recomendado. Aquí también otro truco es el tema de que en algunos sitios sí conviene dejar la estrella clavada en una pared o en algún sólido, porque veis que sobre todo los enemigos, estos rebotadores, al final acaban pasando por ahí, ¿no? Y en este, por ejemplo, en esta pantalla lo tenía bastante claro. Por cierto, que esta pantalla es quizás la que más odio por el tema ese del efecto ese del agua, que es que me dificultaba mucho el tema de ver dónde estaba mi personaje para hacer esos saltos tan precisos que ahí hacen falta. Pero bueno, supongo que también es parte del juego para añadirle un poquito de dificultad. Porque la verdad es que en líneas generales el juego no es muy complicado. Quizás en algunos momentos puntuales, sobre todo si pierdes la concentración, pero eso siempre es culpa del propio jugador, ¿no? El tema de perder varias vidas de manera innecesaria, porque eso sí, el juego no da vidas extra. Y entonces, si estamos ya a mitad de aventura, si hemos, a mitad de la aventura y hemos perdido ya bastantes vidas, casi que conviene reiniciar. Porque evidentemente la parte final es bastante complicada, sobre todo el enfrentamiento final. Que bueno, cuando llegue ya lo comentaré, pero no es que sea difícil, pero a mí se me atraganta bastante. Bueno, hemos cogido ya la cuarta tarjeta. Y como veis, cambia incluso la música. Y ahora lo que hay que hacer todo el camino hacia atrás para enfrentarnos al jefe final. Bueno, aquí vemos que algunas en esta parte de aquí arriba del todo, lo que llama el autor llama el reino de los cielos, las nubes sí que son que se pueden subir, pero por ejemplo las pantallas estas que hay aquí inferiores no, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, por eso hay una vez que ya consigo la cuarta tarjeta sé por dónde dejarme caer para no tener que volver a pasar por las baldosas. No morimos por caernos desde altura, así que en eso podemos estar tranquilos. Y eso, sobre todo hay que aprenderse bien casi todas las pantallas para saber si merece la pena detenerse en ellas para conseguir el antídoto, o por el contrario, por ejemplo, pantallas como estas, que son casi casi que se pierde más tiempo en intentar matar todos los enemigos y conseguir un posible antídoto que pasar de pantalla e ir a la siguiente que sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, habéis visto que esta pantalla es mucho más fácil eliminar a los enemigos, que a veces ni siquiera son todos los de la pantalla. Eso también, cada pantalla tiene su contador propio.
Aquí lo que os decía, aquí, por ejemplo, si quisiera seguir con esta pantalla sería muy complicado porque se me ha quedado el shuriken clavado en esa pared, pues entonces lo que hago es volver a la pantalla anterior. Y aunque haya perdido tiempo, muchas veces es preferible eso. Si se nos acaba el tiempo, no sé, si acabamos envenenados, pues aquí también lo bueno es que solo perdemos una vida, no perdemos toda la partida. Y yo normalmente ya a estas alturas, sobre todo lo que es ahora la vuelta, intentaba hacer aparecer todos los antídotos posibles para ir bastante sobrado en el sentido de no tener que preocuparme ya por el tema de los antídotos, ¿no? Además, aquí hay varias pantallas que, como veis, el antídoto incluso lo dan ya de regalo. Esta pantalla sí que es bastante un poco complicada para eliminar todos los enemigos, así que casi casi que mejor pasar de ella. Porque la siguiente, la que es ya la entrada a la cueva donde estaba este personaje, Magus, pues es bastante sencillo conseguir el antídoto. Bueno, al final no me quiero arriesgar y como he perdido tanto tiempo, pues esto también es una buena estrategia. A veces, si te conoces bien el mapeado, pues a veces dices, pues mira, mejor vuelvo a la pantalla de atrás y vuelvo a coger el antídoto para no ir tan pegado de tiempo y no vaya a ser que luego se me complique el asunto. Aquí como veis, si nos situamos más o menos bien, enseguida podemos matar a esos tres murciélagos y conseguir el antídoto. Aunque creo que he perdido una vida una vez que he pasado antes por esta pantalla. El tema del Shuriken y el Dash, que ya digo que es una buena mejora porque está balanceada tanto el beneficio que tiene como el no poder abusar de ellos con el tema de que se pueden quedar clavadas y el dash que hay que recargarlo, pues están asociadas a dos botones, ¿no? Que es el M y el Space. Aquí a veces, no muchas veces, pero sí que me ha pasado a veces, sobre todo en los teclados modernos, que el M y el Space están en el mismo sitio y eso puede ser un problema, ¿no? De que a veces me ha pasado que he querido tirar un shuriken y a la vez mi dedo gordo, pues siendo un manazas, pues le ha dado a las dos teclas a la vez y claro, eso si el enemigo está cerca, pues hace que hagas el dash más rápido que incluso que como sale la estrella, entonces acabes estrellándote contra el enemigo. Y entonces en ese sentido, pues quizás el tema de redefinir hubiera venido bien, pero ya comentó Higgs que era imposible por el tema de espacios. De hecho, también voy a poner aquí en las tarjetas enlace a la entrevista cuando se presentó este juego en el canal de Javi Ortiz, así como el trailer de presentación, que la verdad es que estuvo muy, muy currado, muy trabajado, como siempre, de la mano de Javier Foppiani y de Laura. Y el tema también, como veis, bueno, estamos ya cerca del final. De hecho, ahí lo ponen los mensajes que vienen arriba, en la parte superior, suele ser de bastante ayuda, sobre todo al principio, ¿no? Todas las cosas que no han quedado así un poco claras, pues se van ahí clarificando en esos mensajes que aparecen arriba. También hay que decir, tener en cuenta que cuando morimos en una pantalla, no reaparecemos en una posición fija de la misma. No tiene por qué ser por donde hemos entrado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces eso nos puede llevar a perder una vida y si no estamos muy atentos, a hacer un paso en falso y acabar perdiendo otra vida por chocarnos contra el enemigo. Bueno, aquí el jefe final, bueno, lo voy a comentar ya en el siguiente intento porque aquí volveré a morir y lo consigo en el último intento. La mecánica, como veis, es hay que darle a la cabeza de ahí del jefe malvado, que de hecho tiene ahí prisionero a Ryuken, arriba a la derecha, al protagonista de Ninja Poison. Pues bueno, hay que darle un número de veces, creo que era 8. Y tener, claro, todo el problema. Bueno, él mata también por contacto, ¿eh? No podemos acercarnos demasiado a él. Y aquí el gran problema que tenemos son estas cabezas que van rebotando, que creo que son totalmente inmunes, o sea, por más que les disparemos no van a morir, o al menos no nos va a dar tiempo a morirlas, porque otro de los problemas es que aquí, como veis, el tiempo está limitado. Entonces tenemos que matar al jefe en casi casi que tenemos el tiempo justo. Y normalmente lo que hacía es seguir esta técnica. Veis que hay una cabeza que está como suelta, que va por un lado rebotando, y luego hay como otras cuatro que van más o menos cerca, aunque algunas se van moviendo un poco. Y luego hay otra que va de manera lateral. Pues bueno, intentaba siempre eso, darle dos golpes por vez
Y siempre normalmente el último disparo, el séptimo o el octavo, es cuando se ve que el juego está diseñado de esa manera para que en ese momento, si quieres saltar y dispararle, que es lo que te pide el cuerpo, pues es bastante probable que te des con la chaqueta, con la cabeza esa solitaria que está chocando de un lado para otro. Entonces, mucho cuidado cuando veáis que está ya a punto de matar al jefe final, que en ese último patrón, casi casi que hay que más que esperar que darse prisa en rematarlo. Y luego aquí, bueno, una vez que ya le hemos dado todos los golpes, tenemos aquí el mensaje de enhorabuena. Y lo dicho, la verdad es que este juego, este título, me parece un gran progreso comparado con el Ninja Poison, una gran mejora, sobre todo en cuanto a jugabilidad. Y nada, poneros a jugarlo y a probarlo, que seguro que os va a gustar.